Alrededor de 12 bares fueron suspendidos en la capital zacatecana por incumplir con los protocolos de seguridad sanitaria contra el COVID-19, poniendo en riesgo la salud de los usuarios y prestadores de servicios. Así lo informa el encargado del área de permisos y licencias del Ayuntamiento de Zacatecas, Alonso Leiva Barragán. El encargado expuso tener un trabajo de verificaciones permanente por parte del ayuntamiento, el emitir semanalmente alrededor de 100 actas de verificación de los establecimientos que generan la venta de bebidas alcohólicas, para después ser remitidas a la jurisdicción sanitaria para la realización de análisis y comprobación. También señaló empezar con la vigilancia desde el centro histórico y prosiguiendo en las tiendas de conveniencia, comprobando el cumplimiento en las medidas y el manejo oportuno de cierre u horarios. Dentro de los incumplimientos por parte de los establecimientos suspendidos fue el excederse en el aforo permitido, el no respetar el horario de cierre, así como tener un incumplimiento en la exigencia de filtros sanitarios. Asimismo, se comentó tener una constante comunicación el sector de salud, el ayuntamiento y las cámaras de comercio para conocer las medidas sanitarias vigentes, teniendo que conservar la guardia a pesar de estar en semáforo amarillo. Nosotros hacemos un trabajo derivado de tres anillos de seguridad, el cual empieza en el centro histórico, posterior en las tiendas de conveniencia, y bueno, ya el último anillo es enfocado en los cierres y el manejo de los horarios. Estas alrededor de 100 licencias, todas y cada una de ellas intentan que sean auditadas, cuidando las horas, pues lógicamente cuidando los alcances y cuidando la capacidad y el recurso humano que tiene esta autoridad. Insisto, se pasa un reporte de todas y cada una de ellas, sin embargo se hace especial énfasis en aquellas que incumplen. Hemos disminuido en el semáforo epidemiológico que marca Secretaría de Salud. Bueno, se están dando otro tipo de contemplaciones, pero sin mencionar que no estamos bajando la guardia, hay cosas que están totalmente activas, el tema de los aforos, el tema de la obligatoriedad del uso del cubrebocas, el tema de la dispersión del gel alcoholado y de la sana distancia. Si nosotros seguimos encontrando alguna de estas medidas o alguna violentación al horario establecido, nosotros procederemos como autoridad de manera muy firme, ¿no? Para Render Informativo, Yasmín Martínez.